Bueno, es parte de la juventud, yo creo yo, donde no supimos quizás manejar un poco esa segunda parte, donde creo que también no estábamos del todo finos, creo que nos faltaba una marcha más, incluso lo mencionamos en media parte y que obviamente no podíamos dar oportunidad al rival a que nos hiciera daño, ¿no? Obviamente esa mitad. Obviamente con la experiencia, pues que este de 2-0 puede ser un marcador un poco que te hace dudar, ¿no? Si el equipo rival te puede hacer un gol, enseguida obviamente cambia un poco las dinámicas. Y yo creo que fue eso. El equipo no le faltó experiencia para poder manejar eso. Obviamente se veía que éramos superiores, pero quizás nos relajamos en algún momento y ya después, obviamente, no te alcanza para volverte a poner arriba en el marcador. Y te quiero preguntar por Moja Moglis, porque es un jugador que llegó en invierno, en enero, cedido, y prácticamente desde su llegada, que es titular indiscutible, hoy ha marcado su primer gol, ya había dado un par de asistencias antes, un jugador bastante importante para ti. ¿Cómo valoras el hecho de que Moja haya marcado su primer gol? Bien, bien, bueno, yo creo que en cuanto lo vimos. Vimos sus características, su perfil que puede encajar, y yo creo que ha encajado bien, no ha tenido demasiado tiempo para adaptarse, así que ha sido bastante buena su adaptación, muy rápida, aunque bueno, tiene que seguir mejorando como todo el equipo, ¿no? Quizás en ciertas pérdidas que quizás no debemos de perder ese balón y que tanto él como otros hay que mejorar ese tipo de situaciones. Bueno, Rafa María, Ticas de Sport. Quería preguntarte por Pelayo, cómo está él y hasta qué punto se ha afectado su lesión durante el partido. Sí, Pelayo, creo que así el primer diagnóstico sí es puede ser alguna ruptura muscular. Mañana se le harán pruebas necesarias, pero bueno, sí será una baja importante para nosotros porque bueno, venía jugando todos los partidos y creo que está a un buen nivel, así que bueno, esperemos que no sabemos de la gravedad, pero bueno, todo pinta que puede ser de obviamente más de 3 o 4 semanas. Buenas, Rafa, Oriol Domènech de Estadi Johan. Yo quería preguntarte por la no convocatoria de Víctor Barberà. Es el décimo máximo goleador de la categoría y hoy se ha quedado fuera. Quería saber el motivo. Gracias. Sí, bueno, esto ya es una determinación de la gente de arriba, de la directiva, que está fuera de mis manos. ¿Te condiciona mucho que el Barça, el primer equipo, tenga tantos lesionados? Porque ayer, por ejemplo, en el banquillo de Elche, más de la mitad eran jugadores del Barça B. Hombre, desde luego, ¿no? Pero es lo que hay, es lo que sabemos y estamos para las necesidades que tenga el primer equipo. Así que sí, tres de los jugadores que hoy iniciaron, incluido bueno Alarcón, pues bueno, sí llegaron tarde el día de ayer después del partido, pero bueno, son gente importante que creo que nos dan mucho al equipo y pues no importa las circunstancias, ¿no? Sino intentamos pues aprovecharlos a ellos, perdón, pero sobre todo estamos para lo que necesite el primer equipo. ¿Qué tal, Rafa? Pau Pedraza de Inestazo. Me gustaría preguntarte sobre un nombre que hoy no ha estado sobre el campo, pero ayer estuvo en boca de todos, es el de Aleix Garrido. Él lo has convocado en algunos partidos. Me gustaría ver cómo lo viste, qué palabras tienes hacia él. Gracias. No, bueno, él creo que tiene un perfil bastante bueno para la posición en la que juega, es muy inteligente al moverse, tiene mucha idea y conoce muy bien la filosofía del Barça y es creo que un jugador con mucha proyección, solo obviamente hay que llevarlo con calma, con los procesos debidos y bueno, ayer yo creo que un gran debut y es un perfil que hay que seguirlo trabajando. Te quiero preguntar, Rafa, por Ángel Alarcón, porque hoy ha sido su segunda convocatoria con el filial, un jugador que últimamente está teniendo más protagonismo con convocatorias en el primer equipo, y en esta ocasión que has podido convocarlo con el filial, ha jugado. ¿Es un jugador que puedes tener en cuenta de si con el primer equipo no juega o no va convocado para ti, tenerlo en cuenta de cara al futuro en esta recta final de temporada?
Sí, bueno, la idea es eso, también aprovecharlo, que es un jugador quizás distinto a lo que tenemos y que cuando quizás no esté con el primer equipo pueda estar con nosotros, pero bueno, ya sabemos que esta determinación siempre es prioridad la que indique el primer equipo. Buenas, Rafa, buenas tardes. José Luis, para Más que Pelotas, te quería preguntar, básicamente en la primera vuelta hemos visto que siempre has variado en los onces, pero siempre había un jugador con nombre concreto, que es Chus, siempre lo utilizabas. Después de su lesión, un poco con el tobillo, hemos visto que en esta segunda vuelta casi no lo utilizas tanto. ¿Es por alguna decisión técnica o es más que todavía no se termina de recuperar al 100%? Bueno, venía sí sufriendo la lesión. Obviamente es un jugador que también lo tenemos muy bien contemplado. Después de la suspensión, él todavía venía cargando con molestias en el tobillo. Entonces yo creo que sí, es una cuestión nada más meramente de adaptación, de que esté en mejor forma y bueno, veremos obviamente el rendimiento de todos para ver si sigue o no. Pero yo creo que lo importante es que tengo jugadores para poder variar, que no es nada más una opción, así que contento. Difícil a veces escoger, pero lo bueno es que tengo jugadores ahí en esa posición. La última pregunta. Buenas tardes, Mr. David Amaya para el 10 del Barça. Yo quería preguntarte cómo se gestiona desde el banquillo ese momento de despiste, por decirlo así, donde en dos minutos os empatan el partido, que de hecho ya pasó con el mismo equipo en el partido de ida. Para revertir esa falta de experiencia, como has dicho antes, esa poner una marcha más, y bueno, cómo lo gestionas desde dentro para intentar que esa situación no se mantenga estable y acaben remontando el partido. Gracias. Bueno, es difícil. Ahora que si hubiéramos tenido como en el básquetbol un tiempo fuera, ahí a lo mejor puede ser algo, pero ya estando en el partido es difícil poderle llegar al jugador desde afuera. Así que bueno, lo que intentamos era un poco a media parte sí tratar de que eso no pasara, ¿no? Pero a veces es complicado, difícil, porque a veces ves la situación del partido, que eres quizás mejor que el rival, y te vas confiando y vas relajándote, entonces es cuando viene un poco el peligro ese, ¿no? Que si no intentas hacerle más daño al rival, pues el rival aprovecha cualquier descuido, cualquier relajación para hacerte daño, y más con este tipo de equipos, ¿no? Que son muy experimentados, con gente experimentada, y que bueno, al final con muy poco nos hicieron mucho daño.